Perfecto. And we can go far, we can get away. So we can have a little fun like a holiday. My baby chance to our love, so we're celebrating. I've been searching for true love, but I never thought I'd find. When I look into your eyes, all I see is paradise. If my heart is a jot, you're number one from end to start. Les habla Rosin Triago otra vez hoy día, dos veces, dos entrevistas muy especiales, tanto en la mañana aquí en Holanda, bueno, no la mañana, la 1 de la tarde, ya era la mitad, mediodía, y 7 de la mañana en Ecuador y en los otros países, pues en esa diferencia de hora. Pues ahora estamos acá en, con la segunda entrevista, especial. Hoy, bueno, ahora tenemos un tema diferente, un tema no va sobre la música, va sobre el fútbol. Los futbolistas ecuatorianos, los futbolistas de Esmeraldas, los mejores de Ecuador, los esmeraldeños, y en este caso nuestro invitado especial, Ángel Joao Intriago Tello, futbolista, un joven futbolista ecuatoriano con una carrera en el área del fútbol muy interesante, y Joao nos va a comentar sobre la trayectoria de su del fútbol y cómo empezó, qué es lo que ha logrado durante este tiempo, qué es lo que quiere lograr, y pues y todos los equipos donde ha jugado. Bueno, bienvenido Joao, muchísimas gracias por tu tiempo, hasta que por fin logramos hacer esta entrevista, ya que las otras dos veces anteriores que ha estado agendada ha sido un poco temas técnicos por los cuales no hemos podido comunicar. Pues ahorita este es el momento. Joao, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Ángelo Joao Intriago Tello. Soy de acá, de Ecuador, Esmeraldas. Soy un futbolista joven, con edad de 20 años. 22 20 años, perdón. 22, ah, 22, ok. Le voy a contar un poco de mi trayectoria, mis inicios en el fútbol ecuatoriano. Muy bien. Mis inicios fueron en la selección de Esmeraldas. Empecé a jugar en el año 2011. Empezamos a entrenar porque tocaba un campeonato provincial. Nos tocaba jugar con diferentes provincias de aquí, de Esmeraldas y del Ecuador. Y el campeonato empezaba en el 2013. Empezamos a jugar. En esa etapa quedamos vicecampeón con la selección de Esmeralda, que fue aquí mismo la sede en Esmeralda. Sí. Y ahí luego nuevamente nos tocó otro campeonato en el 2014, que fue el campeonato nacional de aquí del Ecuador, que nos tocó jugar con las diferentes ciudades de aquí del Ecuador. Y en ese campeonato por errores nuestros mismos no podemos lograr un objetivo y nos eliminamos. Y ahí nuevamente me tocó jugar en corta edad en la selección mayor de Esmeraldas también. Sí. Ahí llegamos a una instancia, a octavos de finales llegamos, no llegamos muy lejos tampoco. Por problemas tácticos de nosotros mismos como jugadores también. Y ahí en el 2015 empecé a jugar en Esmeralda Petrolero, un equipo de segunda de aquí de Esmeralda. Ahí tenía 14 años 14 13 14 años tenía
Ese 14 campeonato es años. un campeonato, sí, ese es un campeonato profesional de aquí, de Esmeralda y del Ecuador. Ahí quedamos campeón en el provincial de aquí, de Esmeralda, que era el campeonato de la sede aquí de Esmeralda, campeonato zonal se llama, la segunda fase del campeonato, que el que queda campeón pasa a la siguiente fase para lograr el objetivo que es subir a la Serie B. Sí. En ese campeonato en el 2015 también llegamos a cuartos de finales, ¿no? Y no pudimos cumplir el objetivo que era subir a Serie B. De Sí. ahí nuevamente en el 2016 jugué en la sub-18. También jugamos el campeonato, la sede mismo era aquí mismo en Esmeralda, campeonato de segunda, pero la sub-18, en las inferiores de Esmeralda Petrolero. Ajá. Ahí jugamos el campeonato, también llegamos a semifinales, digamos, no cumplimos el objetivo de quedar campeón. Y nuevamente me paré un poco por una lesión en el 2017, 2017-2018, porque tuve una Sí. lesión en los tobillos. Nuevamente comencé a entrenar, a recuperarme de a poco, para volver a entrenar nuevamente, ¿no? Y Sí. ahí en el 2019, 2019 jugué en el Oriente, un equipo que se llama como, era el presidente, era el alcalde de allá mismo de Lago Agrio, en la zona de Amazonía. Jugué en el 2019. Jugué en un equipo también de segunda categoría que se llamaba Atlético Sucumbíos. Pero el nombre normalmente era Consejo Provincial. Okay. Jugamos ahí también, quedamos campeón de esa, quedamos campeón de la provincia ya mismo, porque el campeonato era segunda profesional también, en la submayores. Quedamos campeones y pasamos también al zonal. En el zonal nos eliminamos también jugando los cuartos de finales. Y ahí nuevamente volví acá a mi tierra que se llama Esmeraldas. Y 2020 no participé por el tema de la pandemia. Todo se paró. Estuve parado y, claro, y no participé en en este campeonato del 2020. Y ahorita nuevamente estoy entrenando un equipo que se llama Sagrado Corazón, también es profesional de aquí del Ecuador, de segunda categoría. El campeonato está por empezarse en abril o mayo. Muy bien. Así Y es. dime una cosa, Joao. Entonces, este es la última experiencia en cuanto al fútbol, en la que estás ahorita practicando para empezar en mayo. Claro, así es. Esta es la última práctica que estamos haciendo ya estos meses que faltan para poder empezar el campeonato ahorita del 2021. Sí. Y dime una cosa, Joao, ¿a qué edad tú empezaste a jugar el fútbol? Porque si a los 11 o 12 o 13 años ya estabas en un nivel a nivel nacional, ¿cuándo empezaste? ¿A los 7 años, 8 años, 9 años? Empecé a jugar a los 8 años, empecé a jugar. Entrené en un equipo que se llamaba Palmeiras, era un equipo del playero, jugamos campeonatos playeros, jugamos. Le cuento que empecé Sí. como arquero, primeramente era arquero, empecé como arquero. Primeramente mis inicios de fútbol fue como arquero. Y ahí, Sí. como teníamos un equipo de súper que bueno, casi no llegaban los contrarios al arco, no llegaban. Y le decía al profe que estaba aburrido en el arco y que quería salir a jugar porque solo paraba, ganamos de 10, 8, 5, porque teníamos un excelente grupo. Y le dije al profe que me comience a hacer jugar de volante por izquierda. Y ahí comencé a jugar y empecé de nuevo a jugar. Allá en el 2011 comencé ya a jugar profesionalmente en la selección de Esmeralda. Y ahí fui creciendo, ¿no? Joao, ¿y quién de tu familia es amante o fue o es amante al fútbol? ¿Papá, mamá, Tengo un tío, abuelo? familiar que es un tío que vive en Guayaquil. Tengo un familiar que es un tío que vive en Guayaquil. Él jugó en River Ecuador. Cuando estaba River, ahora el equipo actualmente se llama Guayaquil City. Él jugó ya en River Ecuador y también jugó en Barcelona, en las inferiores de Barcelona, y creo que también en primera. Solo él es el único familiar que juega fútbol de toda la familia. Ah, ok. Muy interesante. Y actualmente,
o no actualmente, ¿cuáles son tus mejores jugadas? Yo no sé mucho del fútbol, tengo tres personas aquí en casa que les encanta el fútbol, pero honestamente no he profundizado en él. O sea que ahorita creo que ya es el momento de enterarme un poco más sobre el fútbol. Cuéntame, ¿cuáles son tus mejores jugadas? ¿Movimiento, derecha, Ah, izquierda, mi delantera? mejor. ¿Cómo funciona eso? Ya, le voy a comentar. La posición que yo juego es volante central o volante 5, más conocida como volante central. Mi habilidad es darle al delantero la facilidad de poder hacer gol, poner pases diagonales, tirar pases largos, tirar callejones, como se dice, hacer galletas, caño, como se dice. Esas son mis cualidades principales. Y también en el 1-1 soy muy hábil. Soy diestro también, pateo con las dos piernas. Diestro es patear con las dos piernas. Qué bien, eso es una buena Es una ventaja. buena cualidad que tengo. Señoras y señores, estamos ya sobre los Muy 37 bien. minutos de juego en la Y parte dime una final. cosa, Joao. Está controlando ¿Cómo? que defiende. Vamos a decir, bueno, vamos a hacer eso, justamente eso. Vamos a pasar ahora mismo un vídeo donde hay algunas jugadas tuyas, que el vídeo no se ve muy bien porque la calidad no es muy, o sea, no es muy buena, pero sí pudimos recuperar un poquito de él y ahora mismo podemos ver, Richard, si nos muestras un poco sobre el vídeo del partido donde Joao juega, donde Joao Ahora se quita está, Jama, está devuelve el balón, está en poder de Rodríguez. Rodríguez para Intriago, abre De la los media luna. campeones de este torneo de ascenso a la B, a representar por supuesto a todos Sucumbíos. Muchas gracias por lo de campeón y gracias a Dios se cumplió el objetivo que teníamos en mente y gracias a Dios se dio. Y sí, ahora viene otra etapa más dura y hay que, con la bendición, trabajar, con la bendición de Dios, trabajar y hacer las cosas de la mejor manera en el Sonal. A los hinchas que han venido ganando en este corto camino. Gracias a Dios nos están apoyando y que le pedimos que nos sigan apoyando, que este grupo cada día está más convencido y agarrado la mano de Dios. Que nos sigan apoyando, con la bendición de Dios vamos a dar todo. ¿A quién le dedica esta victoria? Se la dedico a mi madre, a mi abuelo que está en el cielo y a toda la gente de aquí. Tiros libres, o sea, tiros libres directo al gol. Sí. Ah, oh, mira, qué bien. Qué bien, me alegro muchísimo. O sea, aquí estamos hablando ahora mismo, tenemos como entrevistado a Joao, Joao Ángel o Joao o Ángel Joao Intriago. Joao, su nombre es Ángel o Joao o Ángel Joao Intriago. Ángelo Joao Intriago Tello. Ok, como pueden ver, aquí tenemos a Ángelo Joao Intriago Tello. Intriago, pues, ya ven. Venimos del mismo nombre, del mismo apellido. Ángelo viene de Ángel. Intriago viene de Intriago. Rossi viene de Rossi, pero también viene de Intriago. Así que venimos de una sola base. Joao es mi sobrino. Joao es uno de los únicos sobrinos que tengo que le gusta el fútbol. Y también esta base la trae también mi papá. Mi papá, cuando era muy joven, jugaba mucho al fútbol en todas las ciudades, en todos los pueblos de donde vive. Entonces, de parte de madre y padre, pues hay una base de fútbol. Pues y aquí bueno, tenemos una estrella en del fútbol. Así que con esto, ¿qué queremos mostrar con esta entrevista? La cualidad de Joao como futbolista y las posibilidades que Joao está buscando para mostrar más sus cualidades y pues mejorar más, ser un futbolista a nivel internacional conocido, reconocido y que se le dé la oportunidad de salir a partidos, a equipos, no partidos, a equipos más grandes, a equipos internacionales. Tal vez un equipo en Holanda donde la tía, no lo sabemos, vamos a ver. Así que si alguien quiere contactar a Joao, pues no duden en contactar, si es a nivel internacional, en contactar a la tía, a mí, a Rosy. Sí, entonces nos vamos a ir a una pequeña pausa donde Richard va a mostrar un poco más sobre las jugadas de Joao en la pantalla y sobre la publicidad y volvemos enseguida.
Señoras y señores, estamos ya sobre los 37 minutos de juego. En la parte... la jugada ilícita está controlando en el campo que defiende el Consejo Provincial. En esta forma, mayores daños ni el Consejo Provincial ni el conjunto de Oriental. Lo cierto es que el Oriental despedició el jugador. Se trataba de González. Pierde González. Ahora recupera fácilmente el balón. Recupera Rodríguez. Rodríguez está marcando la diferencia con Intriago. No puede borrar la marca de Valencia. Sale Valencia con el balón a ras de piso, metiendo ahora para Quintra Jama. Jama devuelve el balón, está en poder de Rodríguez. Rodríguez para Intriago. De los campeones de este torneo de ascenso a la B, a representar por supuesto a todos sucumbidos. Muchas gracias por lo de campeón, y gracias a Dios se cumplió el objetivo que teníamos en mente, y gracias a Dios se dio. Y sí, ahora viene otra etapa más dura, y hay que con la bendición trabajar, con la bendición de Dios trabajar. De habla hispana en Europa y Latinoamérica. Cuenta con nosotros. Estamos ubicados en La Haya, Holanda. Inicio. Estamos de vuelta después de una pequeña pausa, después de una pequeña publicidad. Ahora tenemos a Joao, al conocido en la provincia de Esmeralda como el Pollo. No sé por qué le dicen el Pollo a mi sobrino, pero bueno, yo ya voy a escuchar de él por qué le llaman el Pollo. Joao, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el tema detrás, cuál Sobre es la historia nombre. Detrás del nombre del Pollo? Nada, siempre desde pequeño las amistades del barrio me han llamado, no sé por qué me pusieron el Pollo, como yo soy coloradito y utilizaba Ajá. el gallito, me pusieron el Pollo, ese sobrenombre. Y desde ahí entonces lo he tenido siempre, así me conoce casi todos los profesores, los compañeros aquí en Esmeralda. Ajá. Ah, y entonces, y el cabello pintado también, y todo eso también es típico de los futbolistas, que se pintan el cabello, que se cortan, que se ponen los tatuajes y todo, ¿verdad? Y cada quien sí. utiliza su moda. Ah, en el equipo. Claro, muy interesante. Muy interesante. A mí cuando me hablen del Pollo, yo no sabía, porque yo te conozco como Joao, no como el Pollo. Pero bueno, ahora ya lo conocemos, Joao, el futbolista, muy conocido en Esmeralda por su talento, por sus habilidades dobles de ¿cómo se dice? ¿Los dos pies? ¿Cómo es que era? Diestro. Diestro, un futbolista diestro.
con la facilidad de tiros libres y con algunos otros movimientos que él lo explica cuando se contacte con la persona indicada. Bueno, Joao, tenemos una pregunta más para ti. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar con el fútbol? ¿A qué nivel quieres llegar? ¿Qué es lo que sueñas para ti como futbolista? Mi objetivo no es jugar un torneo internacional como puede ser una Premier League, salir lejos de aquí del Ecuador, ¿no? Que me gusta mucho el jugador del jugador Thiago Alcántara, el de Liverpool. Es un buen jugador y me gustaría llegar a jugar a la Premier League. ¿Sí? Llegar a jugar al lado de él, ¿no? Sería tan bonito y orgulloso, ¿no? Y satisfactorio jugar al lado de ese gran jugador como es Thiago Alcántara. ¿Cómo se llama? Diego Alcántara. Thiago Alcántara. Thiago Alcántara. ¿De dónde es? Thiago. ¿De dónde es? ¿De qué país es? De España. Español. De la selección española, sí. Ok, muy interesante. Bueno, si esos son tus objetivos, si esos son tus sueños, pues siempre hay que perseguirlos y pues poder llegar, esta entrevista es para poder llegar a la persona indicada y que alguien te dé el empujón a donde tú quieras, que a lo que tú quieres lograr, ¿no? Y es para nosotros muy, para mí como tía, y estoy orgullosa de tener un sobrino futbolista. Nunca, tengo un niño, dos hijos que están jugando fútbol, pero no sé a dónde van a llegar, pero ya tengo un sobrino que le encanta el fútbol, uno de los únicos, los demás juegan, pero no de una manera profesional. Y pues poder seguir, poder ver que sigues tu sueño, que los persigues, sería más satisfactorio todavía. Y si de esta manera estamos ayudando, pues nos sentimos también muy, muy felices de que puedas algo lograr. Y tú no sabes, tal vez podemos de una vez a la semana, por unas cuantas semanas, poner un video muy, muy corto en la página de Mevic, porque Mevic es una plataforma donde ayuda a los emprendedores nuevos con nuevas ideas, con que quieren lograr algo. Podemos poner de una vez a la semana los videos con tus mejores jugadas, que ya tenemos algunos, eso los podemos publicar y así conectar con otra gente también. Bueno, Joao, ha sido un rato bastante agradable. Al principio fue un poquito difícil conectar, pero por fin lo hemos logrado. Todo tiene su proceso para lograrlo. Entonces, pero igual, estamos acá, estamos en una entrevista en vivo, la cual a nivel internacional se está viendo, y pues es entendida solo en español. Sin embargo, estamos hablando del fútbol esmeraldeño. Los mejores futbolistas de Ecuador, casi todos los mejores, son de Esmeraldas. Cuéntame, Joao, ¿cuáles son los mejores futbolistas que han salido a nivel internacional de Esmeraldas? El de Esmeralda, el del Valencia, Walter Ayoví. Ayoví estuvo en Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra, ¿verdad? Sí. Sí, allí estuvo él. Ajá. Antonio Valencia tiene raíces esmeraldeñas, pero realmente creo que es de Lago Agrio. Ah, ok. Interesante. También el Chiqui Palacio, que es una promesa joven. José Cifuentes. El Tanque también. Están Hurtado, están Hurtado también, los Hurtados también. También Carlos Tenorio. El Team Delgado. Jaime Iván Caviedes, que también fue un jugador excelente. Y hay muchos más también. Ah, bueno, ahora te toca a ti. Ahora claro, te toca a ti. Hay que trabajar para lograr el objetivo principalmente, no perseverar y con humildad ante todo. Claro, si eso es tu objetivo, si eso es lo que quieres, si con esta humildad y esta sencillez, pero con actitud quieres lograrlo, tienes una meta a lograr, lo vas a lograr. Pero bueno. Como dije, ha sido una excelente entrevista con Joao, mi sobrino. Muy feliz yo de hacer entrevistas con mi familia, con mi papá, con Joao, con mi prima, con mi otra prima, quién más viene, no sé todavía, pero todos los que quieren una entrevista lo hacemos, hacemos lo que esté en nuestras manos. Y si esta es una manera, pues felices. Ok, bueno, nos vamos a despedir y te vamos a decir, Joao, muchísimas gracias. Y pues
estamos en contacto por interno, ¿sí? Igualmente, no, el gusto es mío poder hablar con usted y tratar de que usted pueda darle una mano, ayudarle a uno, no profesionalmente, en lo que uno desea, en los sueños de uno, sino esperando no defraudarla y tratar de hacer las cosas bien siempre, ¿no? Muchas claro, gracias y el gusto. Nunca sabes, tal vez estamos por acá con la tía, no sabemos. No la sabemos. Claro. El tiempo lo dirá y la decisión de la persona en sí, de ti en este caso. La actitud y la decisión. La actitud es lo que quieras, lo que hagas, lo que hagas. Y claro, la decisión. Bueno, entonces gracias, Joao. Y pues un fuerte abrazo para todos y nos vemos por ahorita. Desconecto de las cámaras y nos vemos la próxima semana. Bueno, chao, chao. Un buen fin de semana para todos. Chao. Chao.